Bien, la clase pasada habíamos eh, realizado la resonancia del sistema fenol. Y como habíamos mencionado, el sistema fenol es un anillo de benceno enriquecido en electrones debido a que el oxígeno inserta dentro del sistema su par electrónico, enriqueciendo ciertas posiciones, no cualquiera, sino las posiciones orto, llámese las 2 y 6, y la, y la posición 4 que es la para, estos son prefijos de tipo griego, de ahí su terminología. Concluíamos finalmente de que la molécula estaba polarizada, eh, positiva sobre el átomo de oxígeno y negativa en estas posiciones orto y para del anillo de benceno. En conclusión, dijimos que siempre que un átomo A tenga al menos un par electrónico, se va a comportar como un dador electrónico, va a poder insertar su par electrónico dentro de un anillo de benceno estableciendo una resonancia cíclica dentro del sistema. Bien, ahora nos quedaría ver un segundo caso y parte de esto era la tarea que yo les di a ustedes, donde aquí vemos un anillo de benceno con un grupo nitro, no sé si la habrán hecho, tal vez les costó, tal vez algunos no pudieron, bueno, ahora lo vamos a desarrollar porque esto corresponde al complemento de lo que acabamos de ver. Bien, ¿qué es lo que ocurre en este caso particular? Primero voy a detenerme un segundo en el grupo nitro propiamente tal y me voy a olvidar por un segundo del anillo de benceno. El grupo nitro tiene la siguiente estructura desarrollada. Vemos que el oxígeno, por lo tanto, tiene una carga negativa, menos uno, y el nitrógeno positiva. La carga neta del grupo es cero. El nitrógeno acá está con cuatro electrones de valencia y el oxígeno con siete, por eso las cargas más y menos, respectivamente. R significa el resto de la molécula. Observen que en este caso uno ve a priori un enlace doble y un enlace simple. El enlace doble debería ser más corto que el enlace simple. Sin embargo, sabemos por datos empíricos, espectroscópicos, que en el caso del grupo nitro, los dos enlaces tienen la misma longitud aproximada, en torno a 1.3 Angstrom. ¿Cómo puede ser eso si aquí vemos que hay un enlace doble y uno simple? Bueno, por el fenómeno de resonancia. El par electrónico de un oxígeno ingresa y el par pi, oxígeno-nitrógeno, migra. De esa manera, entonces, el enlace que era simple se transforma en doble y el que era doble se transforma en simple. Ahora, ¿qué pasa con las cargas? Bueno, la carga del nitrógeno no ha cambiado y el oxígeno de la izquierda adquiere carga negativa. Por lo tanto, este grupo está en resonancia interna. Y sería, esta sería la resonancia interna del grupo nitro, porque si ahora ustedes quieren devolver el par electrónico, bueno, en tal caso regeneraríamos la molécula anterior. Estaríamos volviendo al caso anterior. Por lo tanto, esto que acabamos de dibujar corresponde a la resonancia interna del grupo nitro. Eso es lo primero, darse cuenta de que este grupo tiene una resonancia interna. ¿Qué pasa entonces ahora con el benceno? Bueno, lo que va a ocurrir es lo siguiente. El benceno retira un par electrónico pi hacia el grupo nitro. Permítanme ilustrarlo de esta manera. Vamos a partir de esta forma inicial, que tiene acá una carga negativa y una carga positiva. Flecha de resonancia. El parpi se va hacia el nitrógeno, y para que el nitrógeno no quede con octeto expandido, mucho cuidado, el parpi, nitrógeno, oxígeno, enlace doble, tiene que migrar. Llamémosle a este oxígeno oxígeno A y al de la derecha oxígeno B. Bueno, ¿qué va a ocurrir fruto de esta salida del parpi del anillo de benceno? Que el benceno queda con la siguiente eh, estructura. Bien, perdón por la... Eh, la interrupción, miren, acá lo que estábamos comentando era de que el enlace doble, el enlace doble se va a translocar, va a migrar hacia afuera y al mismo tiempo el parpí sobre el oxígeno A, lo que vamos a proceder a dibujar a continuación. Nótese que se estaría formando un enlace doble hacia el nitrógeno. Y el oxígeno A va a quedar con tres pares electrónicos, al igual que el oxígeno B. ¿Qué tenemos que hacer a continuación? Lo que siempre les he dicho, tenemos que determinar dónde van a quedar las cargas y de qué tipo van a ser. No olviden que en esta representación del benceno, una representación de líneas de Kekulé, vamos a tener un hidrógeno en cada átomo de carbono. Bien. Vamos a hacer el recuento y por lo tanto tenemos una carga positiva sobre el nitrógeno, negativa sobre el oxígeno, sobre el oxígeno A y otra sobre el oxígeno B. Y por lo tanto, ¿dónde queda la otra carga positiva? Porque la carga neta del sistema es cero. La otra carga positiva queda acá en la posición orto, en posición 2, adyacente. Entonces vemos que. Debido a la resonancia, el benceno ahora está quedando positivo, o sea, el benceno está quedando con deficiencia de carga, está quedando pobre en electrones, por así decirlo. Bueno, seguimos moviendo los electrones, y no te se digo los electrones, porque la carga positiva eh, en sí no es que se mueva, porque la carga positiva es ausencia de electrones, es defecto de electrónico, los que se mueven son los electrones, y eso genera... Cargas en algunas posiciones, sean positivas o negativas. Entonces, lo que va a ocurrir ahora es que este par electrónico de tipo pi puede ser translocado a la posición 2, generando la siguiente estructura. El grupo nitro sigue tal cual, no lo estamos alterando. Por lo tanto, vamos a tener esta estructura. bien cargas positiva en el nitrógeno negativa en los oxígenos y positiva en la posición para del anillo de benceno posteriormente la carga se puede seguir moviendo esta vez del par electrónico de la derecha se transloca hacia abajo y por lo tanto la carga sigue todavía dentro del sistema Entonces, mantenemos la distribución de carga en el grupo nitro y dónde queda ahora la carga positiva en el benceno? Claramente de acá salió un electrón, así que queda en posición orto, la posición 6 sería, así que estamos dando la vuelta con una numeración de tipo eh, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Da lo mismo si numeramos hacia la derecha o hacia la izquierda, nada más para tener un sentido de referencia. Bien, y aquí hemos llegado, ya dimos la vuelta completa por el anillo de benceno. Por lo tanto, si ahora volvemos a incorporar el grupo nitro a la resonancia, vamos a tener que el par electrónico retorna y por otra parte el par pi transloca a la posición orto. Y de esa manera generamos la molécula como estaba inicialmente. Llegamos así a la estructura final y tenemos un total de cinco estructuras resonantes. Bien, ¿qué me pueden decir ahora desde el punto de vista del híbrido? ¿Cómo es la distribución electrónica? Concluimos que el grupo nitro transformó al benceno en un anillo electrodeficiente. En el caso anterior, cuando teníamos el hidroxilo, y permítanme devolverme, en la imagen, en el caso del hidroxilo, dicho grupo transformaba al anillo en un anillo rico en electrones, en un anillo con densidad de carga negativa. Ahora estamos viendo la situación contraria. Veamos entonces cómo queda nuestro híbrido. El híbrido entonces sería dibujar la conectividad sigma del sistema incluyendo el grupo nitro, por supuesto, y a continuación, con líneas punteadas, yo lo voy a hacer en otro color, el movimiento electrónico. Y el movimiento electrónico fue tanto en el grupo nitro como del nitrógeno o del nitro, llámese al anillo de benceno. Ese sería entonces el esqueleto de nuestro híbrido y ahora tenemos que colocar los deltas respectivos para las cargas positivas y negativas. Delta más, delta menos. Delta menos, y mucho cuidado ahora, en el anillo de benceno la carga positiva quedó en posición eh, orto, llámese posiciones 2 y 6, y en posición para, llámese posición 4. Perfecto. Hemos logrado generar una molécula híbrida a partir de estructuras resonantes. Claramente vemos, y lo vamos a notar, que el anillo de benceno está electrodeficiente. Significa que es pobre en electrones. Por otra parte, concluimos que el grupo nitro es un electroatractor. Es un grupo que retiró densidad de carga electrónica del anillo de benceno. Y finalmente vamos a decir que las posiciones orto y para tienen delta más. Muy importante, o sea, son lo que llamábamos las posiciones electrofílicas. Recuerden que posiciones electrofílicas se refiere a posiciones pobres en electrones. Habiendo ordenado y clarificado estas ideas, dibujemos ahora la estructura, eh, perdón, eh, ordenemos ya todas estas estructuras desde eh, la más estable a la menos estable. Para eso seguíamos los criterios de octeto y los criterios de análisis de carga. Desde el punto de vista de octeto, las estructuras 2, 3 y 4, dado que generan carbocationes, son las menos estables. Entonces vamos destacando eso con otro color, 2, 3 y 4, tienen octeto incompleto. ¿Dónde está el octeto incompleto en estas estructuras? En los carbocationes de posiciones 2, 6 y 4, que ahí lo he marcado en color verde. Por lo tanto, la 1 y la 5, que son idénticas, salvo por la distribución dentro del benceno, son las más estables energéticamente. Y por lo tanto, la 1 y la 5 son iguales. Entonces, nuestro orden sería 1 igual a 5, y eso es más estable que... Piensen un poco. ¿Cómo sería este orden de estabilidad para 2, 3 y 5? Primera observación, tomen nota, en los tres hay un carbocatión, por lo tanto no los podemos diferenciar por cantidad de octetos incompletos. Segundo, no los podemos diferenciar por el grupo nitro, porque en los tres casos el grupo nitro es igual. Por lo tanto podemos aplicar el criterio, de cercanía de cargas me explico en la estructura 2 la carga positiva de la posición orto está más cerca del nitrógeno que en la posición 3 y dado la simetría del sistema la estructura 4 tiene la carga positiva a la misma distancia del nitrógeno cation que la estructura 2 concluimos por lo tanto de que cuando dos cargas de igual signo, están cerca, obviamente se repelen, por lo tanto la estructura más estable sería la estructura 3, porque la carga positiva en el benceno está más lejos de la carga positiva del nitrógeno. Entonces la 3 es la más estable a continuación. Escribimos entonces acá 3 romano, y luego la 2 es igual a la 4 porque la carga positiva está a la misma distancia del nitrógeno, dado que cosa? La simetría del sistema. Entonces, luego finalmente tenemos que 2 es igual a 4 en orden de estabilidad. Hemos concluido así nuestro análisis y vemos claramente de que en este caso eh, el análisis es muy similar al anterior, pero el anillo de benceno quedó con densidad de carga contraria, opuesta. Eso ocurre cuando hay un grupo electroatractor, que lo vamos a generalizar como sigue. Entonces, en general, siempre que veamos un anillo conectado a un átomo A que tenga un enlace doble hacia afuera, la resonancia puede ir hacia dicho átomo A y eventualmente, no es cierto, dependiendo del tipo de átomo, si es que no puede quedar con octeto expandido, tiene que expulsar un par pía a otra posición. Entonces eso sería cuando tenemos un benceno conectado a un átomo con un enlace múltiple para afuera. ¿Qué otros problemas eh, podríamos hacer? Podríamos hacer problemas integrados. Ustedes van a resolver lo siguiente, van a trazar las siguientes resonancias para este problema 1. Observen lo siguiente, yo les voy a dejar estos problemas planteados. En este caso particular, tenemos que este doble enlace, y con esto les adelanto una ayudita para que lo puedan resolver, este doble enlace de este nitrógeno podría translocar hacia el carbonilo. Y por otra parte, no olvidar que este oxígeno del grupo funcional éster tiene pares electrónicos libres y por lo tanto podría hacer resonancia hacia también dicho grupo carbonilo. El grupo metil que ustedes ven acá, que es un carbono SP3, no puede hacer resonancia porque es un grupo que no tiene enlaces múltiples. Como segundo problema, traten de resolver el siguiente. ¿Qué tipo de resonancia podría tener un benceno conectado con un grupo nitrilo, con un grupo CN directamente unido al anillo aromático? Sugerencia, primero analicen bien cuál es la estructura de enlaces de este grupo CN. Aquí no hay protones implícitos, no, este es un grupo funcional tal cual. Un carbono, un nitrógeno y se acabó. No hay hidrógenos implícitos en la estructura de este grupo funcional. Así que mucho cuidado. Ahí tienen entonces planteados esos problemas para que los puedan trabajar de manera individual. Bien, y antes de ver otros casos particulares ya de estructura electrónica, tenemos que hacer una pausa para comenzar a estudiar una temática que nos va a permitir expandir un poco nuestro concepto de orbital, particularmente nuestro concepto de orbital molecular. Entonces, les voy a pedir que anoten como título Teoría de orbital molecular. Bien, la teoría de orbital molecular, en primer lugar, tiene sus bases en la química cuántica. Y por lo tanto, cuando decimos que tiene sus bases en la química cuántica, estamos diciendo que la base para entender esta teoría es lo que se conoce como la ecuación de Schrödinger. ¿Quién era Schrödinger? Bueno, ustedes recordarán del curso de fundamentos de química muy probablemente, que era un físico austriaco que en un afán de llevar las leyes de Newton al límite, al límite mecánico cuántico, al límite de las partículas subatómicas, planteó una ecuación para describir el átomo. Y dicha ecuación hoy lleva su nombre, se llama ecuación de Schrödinger que en términos matemáticos avanzados es un operador H, llamado operador hamiltoniano, aplicado a una función que se llama función de onda, abreviada por la letra Psi. Cuando dicho operador se aplica a esa función se obtiene la energía del de átomo o del sistema, generando nuevamente la función. Bueno, esta ecuación, que se ve aparentemente muy sencilla, eh, es más compleja de lo que ahí estoy escribiendo yo. En realidad es una ecuación diferencial en múltiples términos y lo que interesa es que gracias a esta ecuación podemos conocer los orbitales de qué cosa? De un átomo o de una molécula. O sea, esta ecuación no solo se aplica para resolver un átomo en particular y saber cómo son los orbitales de un átomo, porque cuando le aplicamos a un átomo, ¿qué es lo que obtenemos? Lo que ustedes ya estudiaron, que era los números cuánticos. Uno tenía el número cuántico principal o energético, el número secundario orbital, eh, el número cuántico magnético, el número cuántico de spin, ese tipo de números cuánticos que describen cómo es un átomo, describen cómo los electrones están ordenados en torno al núcleo. ¿Dónde está la mayor probabilidad de encontrar un electrón, llámese un orbital? Y esa información, por lo tanto, es la información de la arquitectura atómica. Por otra parte, la ecuación nos entrega la información de cuál es la energía. ¿De qué cosa? ¿De un átomo o de una molécula? Entonces, ¿cómo es este asunto? Ustedes en la ecuación de Schrödinger vieron que la podían aplicar un átomo para conocer los números cuánticos, sí, muy bien. Cuando uno la aplica a un átomo, obtiene los números cuánticos, o sea, obtiene la descripción detallada de la arquitectura atómica, llámese los orbitales. Entonces piensen un segundo, qué ocurriría si ustedes aplican esta misma ecuación a una molécula, también van a obtener orbitales como resultado pero en tal caso se van a llamar orbitales moleculares. Van a obtener la información de los orbitales moleculares. Por lo tanto, lo que queremos decir es que cuando los átomos se fusionan entre sí para formar moléculas, en realidad están fusionando todos sus orbitales. En otras palabras, cuando un átomo A se enlaza a un átomo B, nuestra visión simplista es que los electrones quedan ahí, por así decirlo, focalizados. Como que de alguna manera son el pegamento que une el átomo A con el átomo B y que forman un enlace covalente, que lo vemos ahí. De hecho, dibujamos orbitales híbridos, pudimos ver cómo eran los orbitales híbridos SP3, SP2, SP, y eran estos globos, por así decirlo, estos lóbulos que se fusionaban de manera frontal o de manera lateral, dando origen al enlace sigma o al enlace pi. Entonces, pareciera ser que eso funciona muy bien, de hecho funciona bien, pero no siempre, esa es una simplificación de esta teoría conocida como la teoría de orbital molecular, la cual nos dice que en realidad cuando un átomo A se conecta a un átomo B, como estamos mostrando acá, todos los electrones se fusionan. O, o sea, en otras palabras, el átomo A comparte no solo los electrones de valencia con el átomo B y viceversa, sino que ahora comparten todos los electrones del sistema, dando origen a nuevos orbitales llamados orbitales moleculares. Esto es como obtener los números cuánticos, pero ya no de un átomo sino de toda una molécula. Y gracias a esta ecuación sabemos también cuál es la energía de dicha molécula a nivel orbital, qué energía van a tener dichos orbitales, o sea, esta ecuación es tan importante porque ¿qué es lo que nos permite obtener? Podemos obtener las propiedades electrónicas de una molécula. Ya podemos obtener las propiedades electrónicas de un átomo o molécula. Se puede resolver la ecuación de Schrödinger para una molécula. Bueno, la verdad es que es tan difícil. Ya por un átomo era complicado resolverlo por una molécula. Es muy complicado porque aumenta en gran manera la cantidad de electrones, la cantidad de núcleos y, por lo tanto, eh, y además hay que tener, por ejemplo, en el caso de átomos grandes como los átomos eh, metales de transición, hay que tener además en cuenta los efectos relativistas de la física relativista de Einstein. O sea, hay muchas cuestiones de fondo que ustedes van a ver en sus cursos de química cuántica futuro y por lo tanto uno trabaja con aproximaciones. El punto es que estas aproximaciones funcionan bastante bien y tienen todo un trasfondo matemático para poder llegar y obtener los orbitales moleculares que no son más que las funciones resultantes de aplicar la ecuación de Schrödinger a un sistema. Eh, multiatómico complejo. Vamos entonces eh, por parte y vamos a tratar de describir en términos de orbitales moleculares la molécula de hidrógeno. Cuando digo molécula de hidrógeno me refiero a la molécula de H2. Bien, la molécula de hidrógeno, ustedes ya la conocen, es un protón enlazado a otro protón. Dijimos que ese enlace era de tipo sigma, un enlace covalente simple, apolar. Ahora vamos a ver de dónde viene de hecho esto de, de sigma. Vamos a plantear que. la cantidad de orbitales moleculares generados es igual a la cantidad de electrones compartidos. Y recuerden que aquí estamos ampliando el concepto. Le acabo de decir que ahora uno tiene que pensar que los átomos están compartiendo todo su conjunto de electrones, no solamente los electrones de valencia, sino que todos. Entonces, en este caso particular, para el H2, estamos compartiendo un total de dos electrones y por lo tanto se van a formar dos orbitales moleculares. Y para poder entender cómo son estos orbitales moleculares, vamos a dibujar el siguiente diagrama. Pero previo a dibujar un diagrama, miren, quiero tratar de aterrizar el concepto, porque la parte conceptual para mí es muy importante. Si no entienden la parte conceptual, después todo se transforma en números y matemáticas sin sentido. En el caso de la química, es necesaria la abstracción, pero también es necesaria la comprensión del concepto, porque estamos hablando de entidades concretas, como lo es un átomo o una molécula, no estamos hablando simplemente de un número. Bien, recordarán ustedes de física básica, elemental, que si ustedes tienen una onda, voy a describirla así de simple: ya una onda, llamémosle A. Cuando dicha onda A interactúa con una onda B, estoy hablando de una onda electromagnética, hay dos posibilidades. Cuando la onda A interactúa con la onda B, puede ocurrir lo que se llama una interacción aditiva. que viene con, con, con que la, las ondas se van a sumar, se van a superponer de tal forma que las, eh, las crestas y los valles van a coincidir y por lo tanto como resultado vamos a obtener una onda final amplificada. Esa es una interacción aditiva o también llamada interacción constructiva. Por otra parte, está la posibilidad de que interactúen, pero haciendo coincidir el valle de una con la cresta de la otra, y de tal manera que se van a cancelar. A eso se le llama interacción destructiva. Y por lo tanto, en, en tal caso, vamos, yo lo voy a representar con, con una línea así, pero lo que quiero decir ahí es que la onda se ha anulado la onda A con la B se han anulado se han cancelado hay algunos experimentos interesantes que bueno hay que tener cierta implementación para poder hacerlo en que uno mezcla dos ondas electromagnéticas eh, no perdón no electromagnéticas dos ondas acústicas uno las mezcla con distintos dispositivos que emiten dicha eh, dicho sonido de distintos ángulos y ustedes se pueden ubicar justo en un ángulo en que las dos ondas se cruzan y se destruyen. O sea, si ustedes se paran en dicha posición, en esa posición no se escucha sonido. Pero ustedes se alejan, se salen de ahí y sí se escucha sonido. O sea, hay un punto en el espacio cuando se juntan las ondas en el cual la interacción puede ser destructiva, en que se cancelan. Y por lo tanto, como resultado final, no tenemos onda. Bueno, esta misma idea se aplica a los orbitales moleculares. Es exactamente el mismo concepto. ¿Por qué? Porque el hidrógeno es de tipo 1s1. ¿Y qué es lo que era eso? Un orbital esférico. Y el otro hidrógeno, llamémosle el primero hidrógeno A y el segundo hidrógeno B... Orbital 1s del A, orbital 1s del B, es idéntico. O sea, vamos a tener que el orbital 1s A se va a mezclar con el orbital 1s B. Y por lo tanto, fruto de esta mezcla, ¿qué vamos a obtener como resultado? Las dos posibilidades que les acabo de mencionar. Pero cómo si estos son orbitales, sí, son orbitales, pero por favor recuerden ya de fundamentos de química que los orbitales son también, o mejor dicho, los electrones son también, porque el, el, el orbital es la región del espacio donde existe la mayor probabilidad de encontrar un electrón, pero el electrón en sí mismo es esa es la manera más correcta de, de decirlo, de expresarlo. El electrón es una onda electromagnética se puede comportar como una onda estacionaria el electrón es una dualidad onda-partícula recuerden los experimentos de eh, eh, o mejor dicho las ecuaciones de de broglie y otros que logran eh, demostrar que el electrón se puede comportar tanto como partícula como onda electromagnética como una onda estacionaria entonces si son ondas al fusionarse un hidrógeno con otro para formar la molécula h2 hay dos posibilidades. Se puede formar la interacción constructiva y se puede formar la interacción destructiva. Y eso es lo que va a ocurrir. O sea, cuando el núcleo de HA se une al núcleo de HB, puede ocurrir lo primero que es la interacción constructiva, que lo voy a dibujar de esta manera. O sea, el orbital 1SA se fusiona con el orbital 1SB. Y vamos a obtener como resultado un nuevo orbital molecular que estoy mostrando de esta manera en este color. ¿Ok? Lo estoy mostrando en este color. Se está formando acá una nube, un nuevo orbital molecular entre HA y HB. Esa unión donde ahora ya no es que el hidrógeno A tenga su propio orbital y no es que el hidrógeno B tenga su propio orbital, sino que ahora lo fusionaron el A con el B y se formó una nube más grande, un orbital más grande, a dicho orbital se le llama orbital de enlace. ok Entonces esto sería un orbital de enlace. Y le vamos a llamar orbital sigma, orbital de enlace de tipo sigma. Pero también dijimos que podía haber una interacción destructiva, o sea que en vez de formarse esta fusión, este incremento de la nube electrónica al fusionarse, puede que aquí al medio haya una destrucción y por lo tanto no vamos a ver nada, o sea, se, se rompe ya eh, la unión, por así decirlo, y por lo tanto se va a generar como resultado otro orbital distinto, que tiene dos partes, que voy a ilustrar ahora. Estos dos globos que estoy dibujando uno a cada lado corresponden a un orbital, pero que está escindido. ¿okay? Es como eh, los orbitales P. Recuerden que el orbital P tiene probabilidad cero en el núcleo y por lo tanto ahí deja de existir y tiene un lóbulo arriba y un lóbulo abajo. Aquí la probabilidad cero está entre HA y HB. ¿Por qué? Porque esta es la interacción destructiva esto que estamos mostrando en color rojo. Así que esto, en, en color naranja, perdón, esta, estos dos globos son un único nuevo orbital al cual le vamos a llamar orbital. Molecular de anti enlace, designado como sigma asterisco orbital molecular de anti enlace. Cuando ustedes hibridaban. La cantidad de orbitales híbridos formados era igual a la cantidad inicial de orbitales que estaban mezclando. De igual manera, en este caso particular, si estamos mezclando dos orbitales, se generan como producto dos nuevos orbitales: un orbital de enlace y un orbital de anti-enlace. ¿Ven la similitud con el proceso de hibridación? Es Prácticamente lo mismo desde el punto de vista del desarrollo. Si estamos mezclando dos orbitales, se generan como producto dos nuevos orbitales. Un orbital de enlace, sigma, y un orbital de antienlace, sigma, asterisco. Entonces, esta sería la nueva configuración electrónica de la molécula de hidrógeno. En resumen, tenemos que la configuración electrónica de la molécula de H2 es 1. Sigma 2. Porque no es cierto, tenemos un, eh, un orbital sigma de enlace. Acabamos de decir. ¿Ya? 1 sigma asterisco. La otra manera también de representarlo es así. Sigma 1s llenado con dos electrones, y ya vamos a ver por qué es así, sigma 1s asterisco. O sea, ¿qué significa esto? Significa que se forma un orbital de enlace, fruto de la unión de los orbitales 1s, al que llamamos sigma, queda lleno con dos electrones, y se forma un orbital sigma de antienlace llamado sigma asterisco formado por esa fusión de los orbitales 1s sin ningún electrón. Yo aquí no dibujé electrón, el asterisco, cuidado no confundir, es un símbolo vacío. En otras palabras, estaría este orbital molecular de antienlace. Desde el punto de vista del de diagrama de energía que van a tener estos orbitales, se genera la siguiente estructura. Pongan atención. Ustedes para poder trazar un diagrama de energía de orbitales tienen que dibujar el orbital 1s de un hidrógeno y el orbital 1s del otro hidrógeno. Y vamos a decir que el hidrógeno el hidrógeno A, llamémosle, aporta un electrón y el hidrógeno B también aporta un electrón. Y fruto de que van a unir el orbital 1s del A con el orbital 1s del B, se generan dos nuevos orbitales. Y los vamos a conectar con esta línea punteada para entender que provienen de la fusión del orbital 1sA con el orbital 1sb. ¿Y cómo se llaman estos nuevos orbitales generados? Se llaman orbital sigma 1s y orbital sigma asterisco 1s. ¿Y cuántos electrones estamos mezclando? 1 más 1: 2. Dos. dos electrones. ¿Y cómo llenamos ahora estos orbitales? Bueno, esto que estamos mostrando acá es un diagrama donde hacia arriba aumenta la energía. O sea, lo que estamos diciendo es que el orbital sigma asterisco de enlace es de mayor energía que el orbital sigma 1s. En otras palabras, los electrones, como en cualquier configuración electrónica, van a buscar enlazarse primero al orbital de menor energía. Entonces, partimos llenando con spin paralelo, de acuerdo al principio de máxima multiplicidad de Hand. Y por lo tanto eso implica que tenemos que colocar un electrón. Y como ya lo pusimos en un sentido, el segundo electrón viene para abajo. ¿Por qué? Porque recuerden, en cada orbital máximo caben cuánto? Dos electrones. Entonces este ya se llenó. ¿Qué hacemos ahora? Se nos acabaron los electrones. Por lo tanto, aquí arriba no colocamos nada. Acá arriba sería cero. ¿Ok? Entonces siempre vamos a tener que por una parte se va a formar el orbital molecular de enlace y de mayor energía el orbital molecular de antienlace. Siempre es así, el orbital molecular de enlace tiene menor energía que el orbital molecular de antienlace. Ahora, ¿Cómo entendemos el, el enlace covalente eh, en, en, desde el punto de vista de la teoría del orbital molecular? Lo vamos a entender como la sumatoria total de las contribuciones de enlace y de las contribuciones de antienlace. ¿Qué significa esto de antienlace? Significa que si un electrón cae dentro de uno de estos orbitales asterisco, la molécula se desestabiliza energéticamente y por lo tanto eso va a restar a la estabilidad. Si un electrón cae ahí, la molécula comienza a perder fuerza de unión atómica y se comienza a disgregar o es más fácil que se disgregue. Mientras que cuando los electrones caen en los orbitales de enlace, los orbitales que no tienen asterisco, esos orbitales son las interacciones energéticas constructivas, por lo tanto, eso implica de que van a contribuir a la unión interatómica. Por lo tanto, vamos a definir, para poder ahora entender el concepto de enlace molecular más ampliadamente, vamos a definir un concepto llamado orden de enlace. El orden de enlace nos permite entender si un enlace es simple, doble, triple, si es eh, 1,5 enlace, o sea, ¿puede existir enlace fraccionario? Sí. ¿En la teoría del orbital molecular? Sí. La teoría del orbital molecular nos permite entender incluso enlace de tipo fraccionario. Entonces, el... Orden de enlace se va a definir como el número de electrones de enlace menos el número de electrones de anti-enlace dividido por dos. ¿Ok? Ese sería el orden de enlace. Ahora, si aplicamos esta sencilla fórmula al átomo de hidrógeno que acabamos de desarrollar, tenemos que el orden de enlace para el H2 sería. ¿Cuántos electrones de enlace tiene esta molécula? Dos, porque hay dos en el orbital sigma 1s. Menos 0 en el orbital sigma asterisco dividido 2, eso nos da orden de enlace 1 lo que ustedes ya conocen como enlace covalente simple. Porque el orden de enlaces 1 significa que por lo tanto tenemos un enlace de naturaleza simple. Perfecto. Vamos a ir ampliando entonces este concepto para poder entender qué pasa ahora con otras moléculas, con moléculas un poco más complicadas. Vamos a ir escalando esto hasta donde... Eh, el alcance de los contenidos de este curso nos lo permite, porque no podemos llegar y postular cualquier molécula por este método si todavía no tenemos las herramientas matemáticas para poder aplicarlo y entenderlo en profundidad. Pensemos en una molécula un poco más compleja con más electrones. Por ejemplo, pensemos en el anión hidrógeno. ¿Cómo es eso, anión hidrógeno? Sí, pensemos en el anión hidrógeno. O sea, repito, sería la siguiente estructura. Ejemplos. H2 ¿Pero cómo? Desde el punto de vista de la teoría de repulsión electrónica en la capa de valencia, quedamos un poco cortos para poder explicar una molécula como H2 menos. Porque ¿dónde metemos el electrón de más? Porque hay un anión, o sea, tiene un electrón de más, o sea, la cantidad total de electrones en este sistema es tres. Entonces, ¿dónde metemos ese tercer electrón? La teoría del enlace de valencia solita no nos permite entender eso, pero sí la teoría del orbital molecular. Entonces, vamos de nuevo a nuestro diagrama energético para formar los orbitales de enlace y de antienlace, el sigma. 1S y el sigma 1S asterisco. Tenemos ahí entonces nuestro diagrama de orbitales. Y ahora, ¿cuántos electrones tenemos que colocar en este diagrama? Tres. ¿Por qué? Porque es un anión, no se confundan. Errores de prueba, ustedes dicen aquí hay un menos uno y, y en vez de tres dicen, por ejemplo, uno. No, hemos ganado un electrón. Por lo tanto, comenzamos a llenar de manera secuencial y ordenada, y tenemos que. El diagrama sería: recuerden que este es un diagrama donde en el eje I está aumentando la e energía. Un electrón, dos electrón, y como ya se llenó, tres electrones. Tenemos que comenzar a llenar el orbital asterisco. Entonces, alguien podría decir: fantástico, estamos generando un enlace más fuerte. No, error los electrones que caen en los orbitales sigma asterisco destruyen la molécula, o sea, restan en vez de sumar, porque los electrones que comienzan a entrar ahí, lo que están haciendo es la interacción o favoreciendo, en otras palabras, la interacción eh, electromagnética destructiva, no la interacción electromagnética constructiva. Esos electrones que caen en orbitales asterisco están favoreciendo que hay una perturbación destructiva, o sea que las ondas se estén restando y no sumando. Por lo tanto, si ahora ustedes aplican la ecuación de orden de enlace, tienen que orden de enlace igual. ¿Cuántos electrones son de enlace? Dos. ¿Cuántos son de antienlace? Uno. Dividido dos. Eso da 0,5. ¿Qué significa eso? Significa que H2- está conectado por medio enlace covalente. y ahora yo sé que ese concepto suena un poco extraño ya, de que esté conectado por medio de enlace covalente, pero eso es lo que nos permite eh, explicar la teoría de orbital molecular y ese es el valor enriquecedor que tiene. En cuanto a que podemos ver de que el anión H2 sí puede existir, pero su orden de enlace es un medio, por lo tanto va a ser un anión inestable, o sea, desde el punto de vista de la estabilidad, tenemos que H2 es más estable que H2-. Ahora, finalmente, podríamos hacernos la misma pregunta: ¿y qué pasa con H2-? Más? ¿Puede existir? ¿Qué orden de enlace tiene? H2- más significa que la cantidad de electrones totales del sistema es 1. Y por lo tanto, volvemos a nuestro esquema 1SA, conectándose a 1SB, va a generar dos orbitales, un orbital de enlace y un orbital de anti enlace y por lo tanto vamos a tener 1. Y se acabó. ¿Por qué? Porque es un electrón y el orden de enlace sería un medio, o sea, también es 0,5, también es una molécula altamente inestable. Entonces, en el caso del hidrógeno, la molécula se inestabiliza tanto al añadirle un electrón como al quitarle un electrón porque el orden del enlace se reduce a un medio. ¿Qué es lo interesante de esto? Que nos ha expandido el concepto de enlace. Ya el enlace no es la barrita que está entre medio de dos átomos, no es como cuando ustedes tienen ahí, ¿no es cierto?, el H directo. ¿Ya? Sino que ahora el orbital, el enlace es toda la compartición de electrones. Se fijan, o sea, pasamos de tener un concepto de enlace localizado a tener un concepto de enlace deslocalizado. Hemos expandido nuestro concepto, por lo tanto, hacia una deslocalización. Y estamos entendiendo en profundidad que los átomos cuando se fusionan comienzan a haber interacciones constructivas y destructivas y por lo tanto se forman orbitales de enlace y orbitales de antienlace. Y contra más electrones se agrupen en orbitales de enlace, la molécula es más estable energéticamente hablando. Y lo otro que nos va a permitir entender, y eso ya sería eh, una de las últimas eh, cuestiones conceptuales que me interesa que se graben en cuanto a orbital molecular, qué pasa con las propiedades magnéticas de las moléculas bueno vamos primero con una pequeña molécula y vamos a determinar si es posible que exista o no helio 2 podrá existir una molécula de helio 2. Bueno, a priori, ustedes ya saben de, de química eh, fundamentos que los gases nobles son monoatómicos, como el helio, por ejemplo, es monoatómico. Pero, ¿cómo podemos dar una respuesta eh, molecular a que una molécula de helio-2 entonces no podría existir? Ya varios deben estar pensando y diciendo que es imposible que esa molécula exista. Bueno, pero cómo dar una respuesta fina en términos electrónicos. La molécula de Helio2 va a tener una cantidad de electrones total igual a el helio del grupo 2, por lo tanto 4. Entonces, el diagrama de orbital molecular sería un orbital 1s, perdón, un orbital eh, sigma 1s y un orbital sigma uno es asterisco. ¿Cuántos electrones tenemos que eh, aportar al sistema? Cada helio aporta dos electrones. Por lo tanto, tenemos un total de cuatro electrones que hay que distribuir. Y observen, hay que ir llenando con cuidado, de manera gradual, desde la más baja energía a la más alta energía. Entonces empezamos de aquí abajo. Uno, dos, se llenó el orbital. Dos electrones completan un orbital. 3 y 4. O sea, en una molécula de helio 2 estarían todos los orbitales llenos, el sigma 1s y el sigma 1s asterisco. Por lo tanto, tenemos que el orden de enlace es igual a 4, eh, perdón, 2, que sería la cantidad de electrones en el orbital sigma 1s menos 2, que son los que están acá arriba, en el orbital de antienlace. Dividido 2, eso da cero. En otras palabras, la molécula no puede existir. ¿Por qué? Porque el orden del enlace es cero. En otras palabras, no hay enlace. No se forma enlace, se forma una unión por cero compartición electrónica. Estamos explicando, por lo tanto, de que es imposible eh, que se forme la molécula de H2. Y ustedes, como ejercicio de aplicación, van a responder lo siguiente. Como ejercicio de aplicación, van a responder si es posible que existan el HE2 más y el HE2 más 2. Y como segundo, van a, van a dar una respuesta, ya a esas dos moléculas primero van a determinar si existen o no, haciendo el diagrama de energía, de enlaces, como lo hemos visto recién. Y lo segundo que van a responder es si dichos compuestos, o mejor dicho, cuál, es más estable. Obviamente, si les da que uno de ellos no puede existir, ese sería el más inestable. Pero si los dos existen, no les quiero dar la respuesta todavía, tendrían que determinar cuál es más estable y por qué. Y ahí pueden aplicar el concepto de orden de enlace. Bien, y como último eh, ejercicio de aplicación, para entender las propiedades magnéticas de las que quiero hablar, resolvamos la siguiente molécula. Caso del oxígeno. El oxígeno, como bien saben, es O2. Y como el oxígeno es O2, eso significa que vamos a tener un total de 16 electrones. ¿Cómo comenzamos, por lo tanto, a mezclar orbitales de tipo P? Vimos recién en el caso del hidrógeno que cuando se mezclan los orbitales S se genera un orbital S de enlace y uno de antienlace. ¿Cómo se generan entonces los orbitales cuando se mezclan orbitales de tipo P? De la misma manera, que vamos a explicar a continuación. Primero, los orbitales de tipo 1S Bien, aquí vemos que los orbitales S, primero los 1S van a generar dos orbitales, el sigma de tipo 1S y el sigma asterisco de tipo 1S. El sigma de tipo 2S y el sigma de tipo 2S asterisco. Ahí tenemos entonces la serie de diagramas energéticamente desde el menor al mayor, recuerden que para arriba la energía va subiendo, para los orbitales de tipo S, de un oxígeno llamémosle oxígeno A y de otro oxígeno llamémosle oxígeno B. ¿Qué seguiría para arriba? ¿Qué es lo que nos queda? Los orbitales de tipo P. ¿Cuántos orbitales de tipo P tiene un oxígeno? Tiene tres tipos de orbitales P tiene los px, los pi y los pz. Y por otra parte, el otro oxígeno también tiene px, pi y pz. Vamos a dibujarlo un poquitito más arriba para que quede más ordenado el diagrama. Lo voy a desplazar un poco. Y vamos a decir que cuando se mezclan los orbitales de tipo p, si estamos mezclando 3 más 3, eso da un total de 6. Por lo tanto, se van a generar como resultado 6 nuevos orbitales. Y se van a generar orbitales sigma a los que vamos a llamar sigma 2p. Eso es lo primero. Entonces, pongan atención, lo voy a trazar con otro color. Se va a generar primero un orbital al que le vamos a llamar sigma 2p. Y por lo tanto, él genera su contraparte llamado orbital sigma 2p asterisco. Segundo, los otros eh, cuatro orbitales se van a llamar orbitales pi. Se van a generar entonces Hagámoslo con color naranjo. Dos orbitales de igual energía a los que vamos a llamar orbitales de tipo pi 2p. Y por otra parte, dos orbitales de igual energía a los que vamos a llamar orbitales pi asterisco 2p. Y tenemos por lo tanto así el diagrama completo. Y moléculas más complejas que esta no vamos a hacer porque obviamente ya se nos enredaría mucho más los diagramas energéticos. Y hay otro problema. Yo aquí se los estoy dibujando, nótese de la siguiente forma. El sigma 2P con menor energía que los pi 2P. Y para arriba, ¿no es cierto?, los de antienlace, los pi asterisco con menos energía que los sigma asterisco 2P ocurre en ciertas moléculas que este tipo de orbitales se degenera. ¿Qué significa eso químicamente hablando? Que la energía de un orbital cambia y por lo tanto, por ejemplo, el orbital sigma 2p podría subir en energía, mientras que los pi podrían bajar. Y eso va a depender de cada átomo en particular. Entonces, eh, el asunto contra mayor número de átomos, contra más grandes los átomos, se empieza a complicar. Pero ya aquí tenemos un, un buen diagrama genérico con el que ustedes podrían resolver varias moléculas, como por ejemplo la de nitrógeno también, que si no me falla la memoria estaba dentro de un ejercicio de taller. Y por lo tanto ahora tenemos que llenar. Dijimos que los dos oxígenos hacen un total de 16 electrones y por lo tanto como resultado se están generando contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 orbitales moleculares. Bueno, pero comencemos a llenar para ver si es que realmente quedan llenos los 10 o no. Son 16, por lo tanto, hagámoslo con color rojo. Tendríamos, y pongan atención por favor a cómo lo vamos a ir llenando para arriba. 1, 2, y se llenó. 3, 4, y se llenó. Vamos de menor energía a mayor energía. 5, 6, lleno. 7, 8, lleno. 9, 10, lleno. Notice ahora. 11, 12. O sea, eh, no llené inmediatamente un pi, sino que fui por orden. 11, 12. Estamos llenando primero un pi. A que si nosotros tenemos que darle nombre a estos subtipos, ya este se llamaría pi eh, y, ya, y este otro, eh, perdón, pix y este otro pi y. Entonces tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y ahí terminamos. Ahí estaría el orbital completo. El diagrama de orbital completo. Eh, por lo general, como les digo, al, al primer subtipo de, ti, de tipo P se le llama PX y al segundo se le llama pi Y. Eh, y por lo tanto la configuración electrónica del O2 sería Sigma 1S2 sigma 1s asterisco 2 sigma 2s 2 sigma 2s asterisco 2 sigma 2p 2 después viene el px 2 eh, bueno px de tipo 2p Así que por favor ahí creo que en pix 2P. Después viene el Pi sub I de tipo 2P, o sea, lo que estoy señalando son estos dos naranjos de acá. El primero, por orden de lectura, se llamaría pi x, al segundo pi. Eh, dos electrones en cada uno. Entonces, dos también ahí. Corramos un poco para eh, la izquierda la imagen para que todos puedan ver estamos llegando ya al final, y tendríamos luego el, el pi x asterisco 2p con un electrón y el pi y 2p asterisco con un electrón, y esa sería la configuración electrónica y ahora no de un átomo, sino de toda la molécula de O2. Vean lo interesante de esto, es que ya no estamos hablando de la configuración electrónica de un único átomo, sino de la configuración electrónica de toda una molécula, porque entendemos que ahora comparten todos los electrones, se fusionaron y están generando todas estas interacciones constructivas y destructivas, y veamos qué es lo que se genera como orden de enlace. Entonces, el orden de enlace... Sería igual a los eh, de tipo enlazante menos los no enlazantes dividido por 2. Ya, como aquí abajo se va cancelando este asunto, porque fíjense, tengo enlazante menos enlazante, 0. Enlazante menos enlazante, 0. Podríamos hacer el, el análisis aquí arriba. Ahora, si, si prefieren, pueden sumar todo. Ya, voy a hacer esa vía por ahora para que no se confunda. Entonces, tenemos acá de enlace, tengo. Estos 2 más estos 2 serían 4. A ver, marquemos en, en color verde los de enlace. Voy a marcar con el destacador. Los de enlace y tendríamos 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Y se acabaron. Bien, entonces vamos a escribir ahí: 10. Menos. Ahora vamos a los antilazantes. esos marquémoslo en color rojo. Los antilazantes serían 2, 4, y 6. Entonces sería 10 menos 6. Dividido por 2. Eso daría 2. O sea, el orden de enlace es 2, lo que ustedes históricamente han llamado como Enlace covalente doble. De ahí viene eso de doble. Entonces tenemos que la fuerza de enlace es 2. ¿Qué pasa ahora con eh, los electrones de valencia en esta configuración electrónica molecular? Fíjense los electrones de valencia acá en la parte superior. Cuando digo electrones de valencia me refiero a los últimos que sobran y particularmente estos dos que están aislados, sobraron dos electrones desapareados con spin paralelo. Entonces, aquí hay dos posibilidades. La configuración electrónica molecular de una molécula, valga la redundancia, puede terminar de dos formas. Con todos los electrones formando pares, como si hubiesen terminado, por ejemplo, acá, en esta zona, como... Eh, PI2P solamente, o bien pueden terminar con electrones así, desapareados. Vamos a decir que cuando una configuración electrónica, lo voy a escribir en otra parte, termina de esta manera con electrones desapareados, a esa configuración electrónica final se le llama configuración de tipo paramagnética. Pero si la configuración electrónica termina con los orbitales llenos, formando pares, ¿ok? cuando, cuando la última línea de electrones termina así, llena, se le llama configuración o átomo o molécula diamagnética. ¿Qué implicancia tiene esto? Si la configuración electrónica termina con uno o más electrones desapareados, eso significa que dicha molécula es susceptible de la influencia de un campo magnético. Ejemplo, cuando ustedes acercan un imán a, a un trozo de hierro, obviamente el imán lo atrae y lo pega. O sea, el, uno dice que el, el hierro es paramagnético porque es susceptible del efecto que dicho campo magnético ejerce sobre él. Según lo que acabamos de ver, el oxígeno también debería ser paramagnético. Entonces alguien dirá, bueno, ¿y qué pasa si yo le acerco un imán a un oxígeno? Se han hecho experimentos donde se le acerca un imán a oxígeno líquido. ¿Y qué es lo que ocurre? El oxígeno líquido queda atrapado entre medio de los polos del imán, porque se siente atraído por el campo magnético que genera dicho imán. Entonces, las moléculas paramagnéticas son susceptibles de la influencia de un campo magnético, se perturban, son atraídas por un campo magnético, mientras que las moléculas diamagnéticas no experimentan efecto alguno, les es indiferente el campo magnético. Habiendo visto este último concepto de orbital molecular, de configuración electrónica molecular, de paramagnetismo y diamagnetismo, damos por terminada esta parte de la materia.